mis queridos telespectadores, de nuevo con vosotros otra semana más, estudiando este libro tan apasionante que es el libro de Gálatas. Nos hemos puesto como objetivo eh, estudiar todos los versículos poquito a poco para saber lo que Pablo quería decirles a esta iglesia recién inaugurada en ese gran imperio romano, los Gálatas, allá en Galacia. Y hoy hemos traído una invitada especial para que dialogue con nosotros en la profundización de las palabras de Dios. Ella es Rosa Blanca. Bienvenida, Rosa, a nuestro programa. Muchas gracias. Es un honor para mí poder participar de este estudio y sobre todo este libro tan interesante del cual nunca se acaba de aprender. Rosa es matrona, está trabajando en el hospital eh, San Carlos y ahí ella pues se desempeña muy bien. La verdad es que tenemos siempre a una hermana, una compañera en este hospital cada vez que tenemos que acercarnos a él. Pero también eh, Rosa es especialista en un tema muy interesante para nosotros. Ella siempre lleva a cabo, bueno, posponencias, seminarios sobre sexualidad cristiana. Y allá donde se le pide pues va. ...y habla sobre este apasionante tema... ...la sexualidad cristiana... ...dime Rosa, eh, es importante mm, este tema para los jóvenes... ...porque a veces eh, está maltratada... ...llegan a ser mal comprendida esta asignatura... ...con tu experiencia en las diferentes iglesias... ...y lugares donde te han invitado... ...¿cómo ves tú la respuesta de estos chavales? Pues sí... Eh, tienes mucha razón en lo que dices. Es muy necesario. Mira, los chavales están siendo bombardeados a través de los medios de comunicación y mmm, la orientación que se da a la sexualidad por estos medios muchas veces no es lo que nosotros queremos para mmm, que ellos puedan tener una sexualidad feliz desde su conocimiento cristiano. Mi experiencia me llevó a que cuando yo estaba, sobre todo en los servicios de urgencia, me venía mucha gente joven con problemas o experiencias que les habían traumatizado. Y entonces yo me puse a reflexionar y dije, ¿y en la Iglesia y a nuestros jóvenes y a los jóvenes cristianos, quién les habla de estos temas de forma desenfadada, en las que ellos puedan exponer sus dudas y sus inquietudes? Y a raíz de eso empecé a prepararme y hablar. Y conforme más hablaba, más me pedían y más veían el bien que les hacía el poder compartir con personas de experiencia, personas formadas en estos temas. Así que me he ido metiendo y metiendo en ello. Y es para mí un placer y un hobby el poder desarrollar en ese ámbito. Qué bueno, es verdad, porque. Eh, ...yo sé la respuesta de los jóvenes... ...y el interés que tienen por este tema... ...así que, eh, bueno, cualquiera de vosotros... ...que nos estéis escuchando... ...si tuvierais también alguna necesidad de este tema... ...en cualquiera de las iglesias que vosotros eh, acudáis... ...tanto los sábados como los domingos... ...pues aquí estaríamos dispuestos también... ...a hablar con Rosa Blanca... ...y acceder a vuestras iglesias por petición... ...por petición vuestra... Pues muy bien, Rosa, pues vamos al, al tema. Hoy eh, hemos titulado nuestro estudio, le hemos titulado El camino de la fe. Y lo basamos en, en Gálatas capítulo 3, versículo 22, donde dice lo siguiente: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Lo cierto es que eh, si lo basamos en la fe de Jesucristo es sencillo, pero en esta época y en cualquier época siempre las cosas son tan tangibles que todo se compra, todo se vende. Necesitamos eh, nosotros hacer, bueno, pues transacciones y hacer cosas. De la misma manera, muchas veces pensamos que para acceder a donde está Jesús, pues necesitamos hacer cosas por nosotros mismos y no dice Pablo que la promesa está basada en la fe eh, a través de nuestro Señor Jesús fíjate que hay eh, las palomas son animales que tienen un pequeño cerebro pero una gran computadora porque las palomas eh, se desplazan de un lugar a otro que está a miles de kilómetros sí. y bueno yo como piloto pues tengo que preparar muchas veces, tenía que preparar muchas veces ese plan de vuelo y es difícil. Una paloma sabe exactamente dónde tiene que ir, pero esto no quita que a veces se desorienten y una vez desorientada, pues ya no saben por dónde andan. De la misma manera, cuando un cristiano que ha aceptado a Jesús, conoce a Jesús y vuelve otra vez a dejarlo, hay una desorientación espiritual tal que puede ser trágico para su vida. Así que las buenas noticias que traemos en este estudio es que tenemos un mapa de la fe que también incluye la ley y algunos tratan de separarlos y las consecuencias pueden ser trágicas. Mi pregunta es, ¿puede la ley contradecir o anular la promesa de Dios? Pues eh, Pablo se planteó esta misma pregunta y rápidamente y de forma muy enfática él la responde. Podemos buscarla en sí. Gálatas 3, el versículo 21. ¿Qué dice? Pues mira, él es contundente. Nos dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Uh -huh. Aquí ya vemos algo muy importante y es que tanto la ley como la promesa fueron dadas por Cristo. Luego no pueden contradecirse ni ir una contra otra, sino pues... eh, las dos fueron dadas por Él. Dios y en Cristo fueron combinadas, la ley y la promesa. Lo interesante es que, eh, viendo ¿no? en, en la palabra de Dios que lo que se trata es de eso, ¿no? de bucear y ver todo lo que Pablo nos decía, eh, hay algo interesante que Pablo le dice a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así, Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo sino para los transgresores e insumisos, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, fornicarios, secuestradores, mentirosos. Dígase, entonces, que la ley es algo maravilloso, algo puesto ahí por el Señor, pero no es para el justo, sino es para el injusto, para aquel que la incumple. Por eso no puede eh, separarse de lo que es la promesa y el Señor Jesús, que tiene como esa ley, como un guardián para que si tú te separas, ahí está entonces la guarda que te dice, ¿y a dónde vas por aquí? Bueno, la ley escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios está escrito en piedra. ¿La piedra tiene vida o es algo inerte y okay. muerto? La piedra no tiene vida. Esos diez mandamientos tienen una función, pero no la de vivificar. Nos encontramos aquí en una situación de problema. Pablo escribe a los Gálatas porque los Gálatas habían... Entendido perfectamente a Cristo y Cristo crucificado y cómo la salvación venía por él. Pero de pronto han venido maestros, maestros que les han hecho eh, tumbarse en la fe, se les ha hecho tambalearse. Y Pablo les escribe esta carta y entonces es diciéndoles: Esa ley no está puesta para vivificar a nadie. No os equivoquéis. Esa ley. En, ¿Tablas de piedra? No. Pero luego les habla de otra ley. Ajá. Otra ley escrita en el corazón. Y esa sí vivifica. Tenemos que ver la diferencia, pero hay una ley que está escrita en carne. Esa es vida. La verdad es que eh, en Levítico, fíjate, en Levítico capítulo 18, versículo 5, eh, el pueblo judío durante tantos miles de años, pues, habían creído esto a pie juntillas y claro, habían desviado, eh, no habían entendido bien cuál era el propósito de lo que decía aquí Moisés. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos, yo Jehová. Entonces dijeron, aquí entonces el tema es la obediencia, tenemos que obedecer por encima de todo, tenemos que obedecer, si no, no viviremos. Y claro, lo que nos llegó a decir Jesús es, mira, la única manera de cumplir esta ley es que cuando a mí me tengáis, la cumpliréis, pero porque yo os daré ese poder para hacerlo, pero no es obedecer para salvarse, sino que como yo ya estoy salvo, entonces obedezco. Así es. Yo si tuviera que resumir el libro de Gálatas en la idea principal... Personalmente, ¿eh? la idea principal que he visto es que Pablo quiere convencernos que somos incapaces en la naturaleza carnal de cumplir la ley, de que somos totalmente incapaces. No se puede. Tenemos que tener algo como bien expresaba, si es a Cristo, porque por uno mismo es imposible. Y vemos aquí el contraste entre Abraham. Cuando Abraham se le hace una promesa, Abraham ¿qué hace? Se pone a intentar cumplirla, no, dice creyó y le fue contado por justicia. Ah. Dios cuando les dice lo que hemos leído en Levítico 18:5, lo que pretendía del pueblo es que dijeran amén, hazlo en nosotros. Pero ese pueblo que salió de Egipto acostumbrados al látigo porque ellos funcionaban a golpe de látigo eran esclavos eran esclavos y entonces ellos querían normas claras como las que se da un esclavo buscaban esto así lo otro así si no lo haces látigo Dios se puso a su mismo paso y les dijo vale de acuerdo cuando ellos dijeron todo esto que has dicho nosotros lo haremos dijo Vamos a ver. ¿Y qué pasó a los 40 días? Los tenías arrodillados ante un ídolo. Ya habían roto el pacto. Un pacto, en el, una vez que se rompe, ya está roto. 40 días después, arrodillados ante un ídolo. Dios no quería desanimarles, solamente quería demostrarles que sin Cristo, sin creer, sin la fe, es imposible. Es imposible. Es bien cierto lo que estás comentando porque es difícil vivir en libertad. Es muy difícil. Y después de 400 años que se encontraban esclavos, tienen toda la libertad del mundo, hacen falta leyes muy fuertes. Por Así eso, es. eh, cuando ya tuvieron esas leyes durante tanto tiempo y vino Jesús, entonces ya les dijo, mirad, ahora yo creo que ya estáis siendo preparados un poquito. Por eso, oístis que fue dicho, no matarás. Bueno, pues ahora lo que yo te digo es que el que insulta, Mata. Ay, Oísteis que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que el que mira adultera. Luego, es más difícil cumplir lo que Jesús dijo que la fría, que la fría y, y esa, es, es, esa piedra donde están escritos esos mandamientos diciendo: mirad, no, 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 no es así. Yo os puedo así llevar es. más allá, pero para ir más allá lo que necesitamos es que tú me tengas a mí en tu corazón para ser yo quien dirija tu vida, si no va a ser imposible. Así es, así es. Si mm, a los estrictos escribas y fariseos, ya con mucha dificultad y añadiendo muchas otras normas que ellos habían añadido, pensaban al final a ver si un día cumplo toda la ley, pues Cristo les dice, mira, y además yo la añado. Y no es lo que vosotros pensáis, sino como ha dicho el pastor Molly, la amplío. ¿Por qué? Para que ellos dijeran: Pues nos rendimos, no, es no, imposible. No puedo. No puedo. Y es lo que Jesús buscaba, para entonces darnos esas buenas nuevas, para darnos una alegría y decir: No, es que tú no la vas a cumplir nunca. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es decir, es Cristo habitando en mí. ¿Quién la va a cumplir? Y eso es la mejor noticia, porque si no, es un desánimo. ¿eh? Totalmente, no podremos nunca. Ay, si, nunca. Somos, si somos tan legalistas, tan fariseos, somos tan extremistas de quererla cumplir por nosotros mismos, caeremos en el... Ojo por ojo y diente, y diente por diente. Y Jesús llegó a decir, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ahora lo que yo os digo es que améis a vuestros, vuestros enemigos. enemigos. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me puedes cambiar de esta manera? Mira, sí. si quieres pertenecer a mi reino, si quieres ser súbdito de mi reino, este chip tienes que cambiarlo de tu mente. No puedes ser tan legalista. Así es. Tienes que ser amor con todos. Y es lo que quería... Pablo expresar en esta carta, porque se le habían metido allí gente que no sí. estaba mucho por la labor. ¿eh? <laughs> Pablo escoge una frase que se repite en varios versículos, bajo la ley. Mm -hmm. ¿Qué es lo que quiere comunicarnos Pablo con esta frase? Pues eh, yo lo que entiendo es confinados bajo la leyes, guardados como prisioneros. Ajá. Porque Pesa sobre nosotros una condena. Lo sepamos o no, eh, la paga del pecado es la muerte. Y como yo he pecado, tú has pecado y nuestros televidentes han pecado, lo que pesa sobre nosotros es una condena. Estamos confinados, guardados como prisioneros. Pero antes de que viniese la fe, la buena nueva de la fe es que Cristo nos libera de esa condena. ¿Por qué? Porque él paga nuestra condena. Sí. Eh, para darle base a todo lo que estás diciendo y dejando a Pablo que se exprese, en Gálatas 3.23 dice sí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, lo que tú decías, ¿no? Sí. presos para aquella fe que iba a ser revelada. Efectivamente, aquí, bueno, Pablo hace también un juego de palabras donde dice, pero antes que viniese la fe, está diciendo, antes que viniese el Mesías, antes que viniese Jesús, estábamos confinados bajo esa fría ley, encerrados ahí, metidos, pero ahora ya, chicos, que lo tenéis a, a vuestro alcance, aceptar a Cristo en vuestros corazones y todo eso se cumplirá, no hay ningún problema y podréis ser libres, libertados de la esclavitud que ofrece el pecado. Es así, y no solamente en el momento que viene Cristo, sino también antes hubo personas que entendieron lo que era el Mesías. Y ya por la fe, como nos dice en Hebreos 11, hay toda una serie de héroes de la fe en el Antiguo Testamento que por la fe entendieron que ese Mesías era quien les iba a liberar. Así que esto lo podemos extrapolar a cada uno en nuestra vida. Antes de que Jesús llegara a mi vida, yo era un prisionero miserable intentando por mis propios medios conseguir algo que por mis propios medios, por más que luchara, solo conseguía hundirme en ese pozo, hundirme en el barro y revolcarme más. Pero Jesús, haciéndose como yo, no se limitó a ir a, 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 a la puerta del pozo y extenderme su mano, sino que bajo se manchó en el barro. Y Jesús me dijo, en mi vida, ahora eres libre. Y eso es, es que es la mejor noticia que te puedan dar. Tus pecados han sido perdonados. Todos. <laughs> Qué bonito, ¿no? Cuando dice Isaías, eh, yo borro todas tus iniquidades, todos tus pecados por amor. A mi nombre y no me acordaré, acordaré de ellos. De ellos. <laughs> ya no me acordaré. Eso es Qué bonito, una, cuando, maravilla, una maravilla. Cuando eh, entendemos este, este mensaje, este texto, donde Jesús nos perdona y olvida, olvida, uh -huh. mi querido amigo telespectador, olvida tus pecados, él ya no se acuerda más y tú tienes que hacer el esfuerzo mental de creer que si Jesús te ha perdonado los pecados, Él los ha olvidado porque los ha asumido para sí y Él ya murió por ti para que tú fueras libre. Ya nadie más te puede reprochar absolutamente nada porque Jesús se hizo con ellos y olvidó todo. Sé libre, sé libre y entonces podrás degustar las maravillas que el Señor tiene para ti. Hay otra pregunta, eh, Rosa. Si la ley no, no anula, ni abole, ni se opone a la promesa de Dios, ¿podemos considerarla como nuestro guarda? ¿Qué hace entonces la ley? Hemos dicho que la ley la dio. Dios igual sí. que la promesa. Luego la ley es santa, es justa y es buena. El que soy malo soy yo. El problema lo tengo yo. La ley no tiene ningún problema. Es una ley santa, justa y buena. Pero yo soy malo. La ley, permíteme que yo la compare, como personal sanitario que soy, con uh -huh. un termómetro. Ajá. Yo tengo un termómetro y se lo pongo al paciente. Me dice su temperatura. Pero por más tiempo que yo le deje el termómetro... No le baja la temperatura, no le quito el malestar. Por muchas veces que yo le ponga el termómetro, él sigue encontrándose fatal. El termómetro no lo voy a romper y tirar y decir, no, no sirve. No, él tiene una función muy clara. Y su función es decirme, esta persona necesita un tratamiento. De la misma manera, la ley es un ayo. Nos dice, pero hoy en día esa palabra de ayo no se sí, utiliza. Sí, sí. ¿Qué es eso? Pues la ley es una norma, es algo que nos marca y nos dice mi situación, mi situación desesperada y lo que es ideal, a lo que yo tengo que aspirar. Y eso... En ese sentido me lleva a Cristo, que es el tratamiento, sería el antitérmico, el antipirético. El termómetro solo me ha dicho que esa persona está con 39 de fiebre y mucho malestar. Claro, el termómetro detecta si hay una enfermedad, solamente Detectas, hace eso. Nada más. Oiga, usted está enfermo, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. Ah, pues entonces pues tiró el termómetro no, y se acabó la y historia. Se acabó. No podemos hacer eso, tiene que estar siempre ahí, es correcta, es una, una bonita ilustración. Así que me lleva. ¿Qué hace la ley? La ley me eh, hace comprender mi necesidad de buscar solución a un problema. Entonces lo que hace el termómetro es que te detecta una enfermedad y lo que hace es llevarte al médico. Claro. Y claro. Entonces vas al médico y le dices, estoy enfermo. ¿Y eso por qué lo sabes? Aquí tengo una temperatura, la temperatura superior, a la, superior a la que normalmente tiene el cuerpo y esto no es... Y entonces Así el médico es. es el que te sana. Así es. Pero mira una cosa, nadie odiará a aquello que le ha advertido de que está enfermo. Al revés, estará infinitamente agradecido. Decir, mira, gracias a que tomé la temperatura, gracias a esto, me han descubierto qué es lo que tengo. No lo odiará y dirá, qué horror, qué mal. Y tampoco podremos decir que desaparece, porque hay algunas no, personas que no. dicen. Una vez ya estoy con el médico, ya no me hace falta el Tratamiento. termómetro. Porque eso, eso no es eso no es correcto, porque el, el asunto es que la ley se encuentra ahí para detectar que tú estás haciendo una cosa que está mal. Hemos dicho antes que la ley es para los injustos. Sí. Mientras yo esté con Jesús, mientras yo esté con el médico y haga los tratamientos que él me dice, yo voy a estar sano. Pero si me retiro, si me separo de Jesús. Ahí sí que viene entonces la ley, porque la ley no ha sido anulada, sino sencillamente ha puesto al, se ha puesto sí. al lado. ¿Para qué? Pues para guardarme de aquellos caminos que yo voy buscando cuando no estoy con Jesús. Y la ley lo que sí. me hace es volver otra vez al redil. Mira, por aquí no vas bien, Así es. tienes que ir a Jesús. Es que hemos hablado de las buenas nuevas, de que Jesús perdona y olvida todos nuestros pecados. Pero claro, si no morimos en el momento que aceptamos a Cristo y sentimos esa liberación, nosotros seguimos viviendo. Mm -hmm. Luego tenemos que hablar también, como bien has explicado ahora, del papel de la ley para aquel que ya ha aceptado a Cristo pero sigue teniendo función como de, hablaba en el Nuevo Testamento nos habla de la ley de libertad es una ley maravillosa porque nos proporciona la felicidad de saber que estamos con Cristo de saber que él ha prometido cumplirla en nosotros es el bien más precioso al que el ser humano pueda aspirar la libertad la ley nos da libertad cuando uno es esclavo del pecado por ejemplo uno se ha dado a la bebida, se ha dado a las drogas y es un esclavo, no es libre, necesita volver al pecado, necesita volver a aquello que le está haciendo daño. Solo es libre aquel que con Cristo consigue quitar todas las adicciones a todo, a la pornografía, a, eh, a la ambición, a la codicia, a la envidia. Cuando estás en Cristo y todo eso, Él lo quita de ti, Eres feliz porque eres libre. Interesante todo lo que estás diciendo, y efectivamente eh, la ley le dio al pueblo judío eh, una, una idiosincrasia muy particular a ese pueblo. Al pueblo judío le dio algo espectacular, porque mira que han tratado muchas veces de acabar con el pueblo judío, pero cantidad de veces en la claro, Biblia sí en la Biblia tenemos algunos ejemplos y siempre ha resurgido y ha resurgido bien ¿por qué? ni más ni menos porque han llevado a cabo la escritura y solamente por por trazar eh, un, un por, por dar a conocer un dato en el tema de la, de la educación gracias a que los eh, judíos de, de pequeñitos ellos siempre trataban de llevar a cabo lo que decía las Sagradas Escrituras, y a los niños, desde bien pequeñitos, les enseñaban a leer en la Torá. Sí. Y claro, dentro de lo que es el pueblo judío, no hay analfabetos. ¿Por qué? Porque ya la mamá se preocupaba hasta los cinco años de que ese niño o esa niña leyera. Luego ese niño o esa niña iban a la sinagoga y allí aprendían. Y tenían como base lo que era la educación. Para ellos es algo fenomenal, maravilloso, que lo dice bien claramente la palabra. Y uno llega a Internet y, por ejemplo, pone premios Nobel. Uh -huh. Imagínate, premios Nobel. Ahí está. 1.400 millones de musulmanes tienen siete premios Nobel entre todos ellos. 48 millones de españoles, ocho uh -huh. premios Nobel, seis en literatura y dos en medicina. 12 millones de judíos, 169 premios Nobel. Es increíble. Esto detecta que hay una educación básica de generación en generación, que la ley les ha hecho ser así. ¿Qué le falta a nuestro amigo el judío? Bueno, pues que acepte lo que Pablo les decía en el libro de Cálatas. La promesa no es por la obediencia, es por la fe. Evidentemente han tenido. Eh, muchísimas cosas maravillosas los judíos, pero les falta sí. admitir al Mesías como rey. A ah, partir de ahí es. serían fenomenales, ¿eh? maravillosos. Uh -huh. La siguiente pregunta en Rosa es redundando un poquito lo que estábamos diciendo. ¿Qué función tenía el ayo? Eh, en griego, aquí hemos eh, traducido en español ayo pero en griego es pedagogo. Uh -huh. Es el que enseñaba. ¿Qué función tenía ahí esa ley como pedagogo? ¿Qué hacía un pedagogo allí en aquellos tiempos? Pues eh, las familias ricas, sobre todo, buscaban a ese pedagogo, no solo para que enseñara al niño, sino para que lo dirigiera. Uh -huh. Para que ese niño eh, se levantara temprano, hiciera sus actividades, se esforzara y si no tenía la potestad de ¿eh? un castigo y un castigo duro, pero dado por el padre de familia para que ese niño hiciera provechoso, fuera provechosa su vida, aprendiera y fuera disciplinado. Entonces, si quieres leer el versículo 24, Gálatas 3, 24 y 25, ¿qué nos dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo o pedagogo, como decías, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. <laughs> Luego estamos eh, hablando de algo muy importante. Efectivamente, la ley, que es el pedagogo, es el que le enseñaba, el que le instruía, uh -huh. pero llegaba un momento cuando ya el niño era maduro, cuando ya el niño era... Eh, adulto, ya decía el pedagogo, bueno, yo he acabado mis funciones y ahora tú debes de andar solo. Así esa es. es la función, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, la ley es eterna. No fue dada en un momento dado en el Sinaí. Sí fue dada allí, pero esa ley era por la que se regía. Imaginaros que ahora la ciudad de Madrid... De pronto dijeron, anuladas todas las leyes, incluidas las de circulación, todas, sería un caos. Un caos total. Pero total. ¿Cuánto más el universo no va a tener unas leyes que rijan claro. de todo tipo? Igual que está la ley de gravedad, tiene que haber una ley moral. Ahora bien, por la torpeza nuestra y por la abundancia de pecado, Dios tuvo a bien ponerla en esas tablas. Pero llegado el momento, como estamos hablando ahora, en que una persona ya ha sido llevada a Cristo, Él dice, tengo algo mejor, mucho mejor para ti. Y es que ya no tienes que estar mirando los diez mandamientos y ver, yo es una experiencia que viví. ¿eh? Cuando yo a los 12 años le dije a mi padre que yo quería bautizarme, mi padre me dijo, bueno, hay una serie de requisitos antes del bautismo y que te entregues a Cristo. Y entre uno de ellos me dijo, quiero que te estudies los diez mandamientos de memoria, que me los digas, además de recibir un estudio de la Biblia, de doctrina. Así que yo me los estudié y al leerlos yo recuerdo perfectamente que pensé, pues esto no es tan difícil. Ahora que me los sé de memoria, yo cada mañana los repaso y son de la más de fácil. Y yo, con 12 años, pues <laughs> imágenes nunca, no. Yo adulterar, eso que va, robar, matar. No, no, son tan difíciles. Luego llegaba el de codiciar y ya lo veía un poco más complicado. Pero mirar eso me llevó a lo que siempre lleva el legalismo. Me llevó a un desánimo terrible. Porque en un momento que dije, Uy, le He dicho una mentira. Me mentira. mal con la compañera de clase. Hoy mi madre me ha mandado me ha y yo le y yo le he dado mal las vueltas porque me vueltas porque me que me una Y y me ver Y me llevó ver y hasta que un día Dios tuvo a bien darme la gracia de decir: No, es por fe. Tu fe depositada en Cristo, tu lucha, la lucha del cristiano, siempre la misma. Es contra el hacer mi voluntad, es contra el yo y hacer la de Él. La voluntad de él. Y eso ya fue una liberación, un gozo, una alegría a la que siempre tenemos que volver. Porque igual que en los Gálatas se introdujeron maestros que les llevaban otra vez a querer añadir algo a los méritos de Cristo, en nosotros pasa igual, ¿eh? siempre hay personas dispuestas o nosotros en el desánimo a querer añadir algo a los méritos de Cristo. Eso es tan ridículo. Bueno, pues esa insatisfacción también la sintió Pablo con los Gálatas, cuando en el capítulo 4, versículo 11, le dice... Pablo a los Gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Ay. Ay qué pero vamos a ver. Para un pastor, sí, ¿verdad? Sí. Estoy trabajando aquí con vosotros constantemente. Habíais apreciado las maravillas del evangelio. Habíais eh, os había visto cómo cómo teníais esa alegría, pero ¿qué os ha pasado? Y es que claro, habían venido gente a introducir ese legalismo diciéndole, no, 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 tan fácil no puede ser, no puede ser. ¿Cómo nos lo presenta esto Pablo tan sencillo? Solo fe, solo fe, no, tiene que haber obediencia, os tenéis que circuncidar, tenéis que obedecer toda la ley, si no, no puede ser. ¿Por qué Pablo se quejaba tanto cuando dijo esto? ¿Amaba tanto a esta gente? Era como hijos suyos. Cada converso, él no solo los había convertido, sino que oraba por ellos, se ocupaba de su salvación. Por eso se sintió tan defraudado cuando llegaron, como dicen otros sitios, como lobos rapaces a despedazar Vamos. el ganado. ¿eh? Llegaron estas personas y les dijeron, no, no, hay que hacer algo. Hermanos y queridos amigos, la salvación... Es solo en Cristo Jesús, en Cristo no hay más salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada. Maravilloso las cosas que Pablo le decía a los Gálatas, que efectivamente los amaba tanto. Él también, eh, ahí en otros versículos veremos cómo él... Eh, dice que yo os he engendrado a vosotros. Teníais todo de parte de Jesús. Habíais gozado con el Evangelio. ¿Quién os ha introducido todas estas cosas? ¿Por qué queréis volver otra vez a la esclavitud que teníais antes? No lo hagáis, no lo hagáis. Y entonces Pablo sufría por sus hijos, los Gálatas. La verdad, Rosa, que ha sido muy bonito tenerte aquí con nosotros eh, pudiendo investigar las Sagradas Escrituras y son pocos versículos lo que hemos tratado pero que tienen pues una profundidad maravillosa de manera que bueno puedes darles un mensaje a los telespectadores que están deseosos de que podamos analizar todos estos textos. Adelante. Cuando la ley de Dios Está escrita en nuestros corazones, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos no son letra muerta entonces, son espíritu y son vida y someten todo nuestro ser a la voluntad de Cristo. Todos los que guarden los mandamientos de Dios tratarán de evitar no solo el mal, sino hasta la apariencia de mal, porque esa ley escrita en sus corazones hace que sientan asco por el pecado y por todo lo que el pecado está ocasionando hoy en día a nuestro alrededor en el mundo. Pero no manifestarán nunca orgullo ni suficiencia propia. Porque ellos saben algo, y es que no, esto no es de nosotros, esto no es de ellos, sino que es Cristo viviendo en nosotros el que cumple exactamente esa ley, el que hace que aborrezcan lo malo y que se deleiten con lo bueno. Por eso quiero invitaros a todos a que abráis la puerta a Cristo, pero no una vez. Cada día, cada mañana, invitarle. Y como Él hacía en su oración, no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre en los cielos. Que eso sea nuestra oración diaria. Hoy, que no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre celestial. Invitarle. Y la experiencia será de gozo continuo y permanente. Porque estaremos en conformidad con la voluntad de Dios y llegará un momento que será la nuestra. Pues muchas gracias Rosa por haber estado aquí. Te emplazamos a una nueva invitación muchas para gracias. que podamos también estudiar. A todos vosotros os deseo que tengáis una feliz semana y que podamos todos juntos diariamente estudiar la palabra, acercarnos a Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Esa fe que nos promete... Una vida eterna. Que el Señor nos bendiga a todos. Feliz día.